Continuando con la explicación de los chicos de SMATE de noveno grado, pues vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 3.8, paralelismo dado segmento proporcionales parte 3. Ahora, para poder explicar este tema, pues chicos y chicas, hay que tener presente lo que es el teorema sobre la proporcionalidad y el paralelismo, que tiene que ver con el teorema de Tales, que nos dice de que si dos rectas cualquiera se cortan por varias rectas paralelas, entonces los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Ahora, si ustedes observan, en el numeral 1 dice lo siguiente. Las rectas P y R son cortadas por tres rectas paralelas. Si ustedes observan en el literal A, la recta P y la recta R son cortadas por estas rectas. L, M, L. Ah, y si observan en el literal B, la recta P y la recta R son cortadas por esas tres rectas. L, M, N. Ahí lo tenemos, como se muestra en las figuras. Ahora, calcula el valor de X, el valor de X de cada literal. Ahora, vamos a empezar con el literal A. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Utilizando el teorema sobre la proporcionalidad y el paralelismo, podemos decir nosotros lo siguiente, de que este X entre qué? Entre este va a ser igual a qué? Este, que sería 15, entre qué? Entre este, que es 6. Despejamos X. Este está dividiendo, pasa a multiplicar, o sea, X va a ser igual a 5 por 15, entre 6. Ahora, X es igual. ¿Cuánto es 5 por 15? Ah, eso va a ser igual a 75 sexto. Simplificamos, tercera 25, tercera 2. Entonces me va a dar 25 medio. Ahí lo tenemos. Y si nos decía, encuentra el valor de X, bueno, la respuesta sería que X va a ser igual a, ahí lo tenemos, 25 medio en el literal A. Continuando con la explicación, pues en el literal B, podemos ver nosotros lo siguiente. Si ustedes observan, chicos y chicas, se darán cuenta de que aunque las rectas se crucen, lo que tenemos aquí, que se cruzan y hay un punto de intersección, se puede utilizar lo que es el teorema visto en clase, obteniendo la siguiente relación, la que nosotros digamos, este que es X, ¿entre qué? Entre este que es 10, va a ser igual a qué? Este que es 10, entre este que sería 12.5. Ahora, este está dividiendo, pasa a multiplicar, o sea que X va a ser igual a 10 por 10 es 100. Y 100 entre 12.5, ¿y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 8, lo que significa que ya encontramos el valor de X, que este es igual a 8 en el literal B, y este es igual a que a 25 medio en el literal A. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es el numeral 1. En el numeral 2 dice de que encuentra el valor de X, que aquí lo tenemos X, considerando que L, que es esta recta L, es paralelo con la recta M, y que la recta M es paralelo con la recta N. Sugerencia: traza una recta de modo que se formen paralelogramos con un lado con medida X centímetro. Ah, si ustedes observan, si este mide X, ¿cómo vamos a hacer eso? De modo que, como dice aquí, que se formen paralelogramos con un lado con medida de X centímetro. Ah, sencillo. Venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Si nosotros, como este es X,
Entonces, a partir de aquí podemos hacer el siguiente trazo. Si nosotros hacemos este trazo, hacemos ese trazo, nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Si este es X, entonces este también es X. Y si este es X, también este es X. Ahí lo tenemos. Y hemos formado lo que es, como nos dice, de modo que se formen paralelogramos con un lado con medida X centímetros. Bueno, aquí tenemos un paralelogramo con lado X, ahí lo tenemos. Aquí tenemos otro paralelogramo con lado ¿qué? Con lado X, ahí lo tenemos. A eso se refiere. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para resolverlo? Sencillo, venimos nosotros y decimos lo siguiente. Si ustedes observan, se darán cuenta de que se forma un triángulo. Vamos a ponerlo por aquí. Se forma un triángulo. Y se cumple lo siguiente. Si venimos nosotros y nos vamos a dar cuenta de que se cumple en el triángulo que la siguiente relación, como por ejemplo, si todo esto vale 8 y este vale X, entonces ¿cuánto vale este? Sencillo, 8 menos X, lo que vale este menos lo que vale este. Me va a dar este. Ahí lo tenemos planteado. 8 menos X. Lo mismo sucede aquí. Si todo esto vale 5 y solo este vale X, entonces ¿cuánto vale este? Ah, ese vale lo que vale 5 menos X. O sea, todo esto menos este que es X y me va a quedar esa expresión así, ¿verdad? Esta expresión, como les digo. Ahora, luego, la relación lo podemos hacer de la siguiente manera. De que nosotros digamos, este, como aquí tenemos un triángulo y aquí tenemos el otro triángulo, ¿verdad? Repito, este es uno y este es el otro. Entonces podemos decir, este, 3, ¿entre qué? Este, entre este. Ah, 3 más 6 es 9. Repito, este que es 3, entre este que es 3 más 6 es 9. Igual. Luego podemos decir este que es 5 menos X entre 8 menos X. Ahí lo tenemos. Luego vamos a despejar. Este está dividiendo, pasa a multiplicar. O sea, 3 por 8 menos X igual. Y este está dividiendo, pasa a multiplicar. 9 por 5 menos X. Y decimos 3 por 8, 24. 3 por menos X es menos 3X. 9 por 5 es 45 y 9 por menos X es menos 9X. Ahora despejamos. Este está negativo, pasa positivo, entonces me queda menos 3X, pasa con signo cambiado, estamos dejando a la X en el miembro izquierdo. Ahora bajamos el 45, este está positivo, pasa con signo cambiado. Luego decimos menos 3X más 9X me va a dar 6X. Igual, 45 menos 24, veamos, 5 menos 4 es 1 y 4 menos 2 es 2. Ahí lo tenemos. Luego podemos decir nosotros, este está multiplicando, pasa a dividir, o sea, X va a ser igual a 21 entre 6 y este va a ser igual, se puede simplificar, tiene tercera 7, tercera 2, me va a quedar 7 medio. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si nos decía, encuentra el valor de X. Aquí tenemos lo que es el valor de X del numeral 2. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.